Ese dolor también alegra el alma y el espíritu, te lo alegra, porque a veces el dolor también es necesario para el alma. No todo tiene que ser alegría, y el dolor también fortalece. Y como decía Tianica la Periñaca, cuando canto, la boca me sale sangre. También quizá el pueblo gitano, con todo el sufrimiento que lleva a su espalda, quizá lo saque por medio del vehículo del cante del flamenco y exprese su sentimiento con el flamenco. Saque para afuera toda la rabia y todo el sentimiento de tantos años ahí acumulado, ¿no? Pienso yo. Tampoco tengo yo una edad demasiado, no sé, demasiado viejo como para poder hablar de esto, pero hablo de lo que conozco y por eso hablo con esta certeza de lo que he escuchado y lo que he visto y lo que he vivido en mi corta espacio de tiempo, ¿no? Que he vivido en el flamenco y en mi familia y en mi tierra, ¿no? Pero hablo de lo que sé y de lo que he vivido y de lo que he visto y escuchado. Mira, te puedo cantar hasta los tangos del Pillayo, ¿eh?
Señoras y señores, buenas noches. Va a comenzar el espectáculo de Santiago a la Plazuela con los artistas Jesús Méndez, Diego de Morao y Moraito. Rogamos por favor atención y silencio y un fuerte aplauso para el maestro de Santiago, Manuel Moreno Junquera. Que la aspituna no le pega mucho a este vino. La aspituna no le pega a este vino. Una tapita. Ya llama a Naso porque ya me está llamando otra vez Antonio. Ya está este. Qué fatiga de móvil leído. O si no, más vale, espérate, más vale que llame cuando pase una amiguita. Porque... A ver, si está la señora ya... Que me vaya a llamar bueno, otra vez. Esto... Diego, ¿cómo va? Está bien, ahora está grabando, está en Morón. ¿Está en Morón? En Morón grabando, y con el Cigala haciendo alguna cosilla. Ah, ¿qué va con el Cigala? Con el Cigala, pero vamos, ha terminado ya su disco. Y ya la creo que estaba... Ha hecho una rueda de prensa en Madrid. Presentando el disco. Espero que aquí también haga algo en el Festival de Jerez o a ver si le da chance. Claro. Hombre, la nueva generación está un poquito perdida. No, pero, no, yo hablo de nuestra dinastía. Hombre, la nuestra, yo creo que sigue con la bandera por delante, ¿no? Hay que admitir también que son jóvenes. Y que tienen que estar con la vanguardia que hoy, como se toca la guitarra hoy en día, ¿no? Que la técnica está imperando. Sí, pero lado. No tienen que perder el hilo de las raíces. Porque como se pierdan las raíces, entonces se pierde todo. Entonces las raíces es lo importante de conservar. Yo a Pepe también se lo encargo mucho que no olvide las raíces, aunque haga cosas modernas, pero siempre con la autenticidad de que esté presente las raíces y la escuela que yo he creado. Porque es que si se pierde esa escuela y las raíces, entonces se perdió todo. En los vinos, porque el cante va muy unido a los vinos, puesto que esto es una escuela de Jerez. En los vinos que se echan a perder, se rebujan y se hace vinagre, ¿entiendes? Y eso le pasa también a los cantes. Los cantes cuando no tienen consistencia, no tienen sustancia, pues entonces hacen las fusiones. Que ese es la salida que tienen los que no tienen una escuela y una calidad y una raíz. Por eso yo te he encargado mucho a ti, he encargado a Pepe y a...
y a Diego, que conservéis lo que tenéis, porque ese es el único patrimonio que tenemos. Aunque ahora el patrimonio nos lo han robado. Porque esa es la palabra, robar. Sí, pero lo han tomado prestado, ¿no? Pero eso ya no lo suelta. Eso ya no lo suelta porque eso tiene mucho valor. Y entonces, por eso te digo que el patrimonio que nosotros teníamos, un patrimonio que era ese, y nos lo han robado. Pero sentimentalmente todavía está en manos de nosotros. Porque eso sí, lo que no pueden imitar. Lo que es la transmisión de la raíz y la escuela. Eso no lo pueden imitar. Yo creo que los niños... Imitan el marketing, que es el flamenco, porque el flamenco no deja de ser un marketing y un sucedáneo de lo que es el cante gitano andaluz. Mucha vergüenza, truco. Bueno, vamos a ver. Un momentito. Este es de la tercera generación, hijo de un hijo de mi hermano, el mayor, Antonio, el morado. Entonces este es nieto de mi hermano, sobrino nieto. Y este se llama Manuel Morado también. Pues te ha llamado también Manuel. Este es Fernando. Este es también nieto de mi hermano, de otro mi hermano Juan, que es el que tocaba también conmigo. Este es nieto también de mi hermano. Por lo tanto, es sobrino nieto también. Y este se llama Fernando. Fernando, que tiene la nariz como yo, como una papa. Ahora vamos a ver la otra cama, porque esto va por cama. Como los paros. Vamos a ver, este es el mayor, Diego. Ya este es ya un gran profesional. Diego también es nieto de mi hermano Juan, hijo de mi sobrino Moraito. Este se llama Diego del Morao, como ya tú sabes. Y este es hijo de un hijo mío, este es nieto mío, que este se llama Pepe del Morao también. O sea, aquí todo es del color morado, el mismo color, aquí está el mismo color. Esa guitarra no vea cómo suena, Se nota la soleda ahí, Tito. Da igual. En el instrumento ya se nota la soleda. Mi familia es una familia muy larga. Muy larga. Y claro, no los he contado, pero nosotros somos, como te digo, una familia muy larga, muy amplia,
y además nos llevábamos todos muy bien. Por supuesto, los gitanos tenemos un sentido muy importante sobre lo que es la familia. La familia es como un como una parte de una religión. Ahora soy yo el mayor, ¿no? El mayor que queda ahora de toda la familia soy yo. Y digamos, es como una especie de patriarca. Y los demás, pues, son de la segunda y tercera generación. Y ya te digo, te vuelvo a repetir, que nosotros, la familia, eso es una cosa sagrada para nosotros, es como un ritual. Y todos estamos pendientes de todos. Y lo mismo cuando hay problemas que cuando no los hay, cuando hay alegría y cuando hay problemas de tipo ya más grave, pues entonces siempre acudimos unos y otros, acudimos a apoyarnos y a estar juntos. Es una cosa que hoy desgraciadamente se está perdiendo, pero eso todavía nosotros, en los gitanos, todavía existe. Y creo que es una de las virtudes que nosotros tenemos. Parte de la escuela que yo creé, porque antes no se tocaba la guitarra, anterior a mí no se tocaba la guitarra así, por siguirilla ni por bulería, se tocaba de otra forma, más primitivamente, con menos nota y con menos dificultad, porque esto tiene una gran dificultad. Y claro, yo hice este tipo de música, ¿no? Y es la que ellos tienen como base. Ya luego, pues ellos están en otra onda, digamos, de modernidad. La guitarra tiene hoy, ha cogido otro digamos, un carril más amplio, más ancho. Tienen más conocimiento de lo que es musicalmente el diapasón. Ellos conocen más que nosotros, muchísimo más que yo, porque ellos hacen cosas que yo la desconozco. Pero sin embargo, suena un poco distinto, con menos sabor. Y esa es lo que le exige la exigencia o la factura que hay que pagar por la ampliación de la mujer. Yo creo que sobre todo en el acompañamiento, a la hora de acompañar, que es la escuela que ha creado Tío Manuel, eso es lo fundamental, ¿no? A la hora de, como dice él, que es verdad que la guitarra ha evolucionado y hay muchas veces puede parecer más que una evolución, un deterioro, en el sentido, a lo mejor a la hora de acompañar una seguidilla, una soleá, a mí me gusta especialmente esa manera de cantar y de tocar. Solamente el cante, sino toda la música gitana duele,
¿Por qué? Porque está creada sobre un dolor. Los cantes, la música de los gitanos está hecha sobre un clisó gitano. Y entonces, al hacerse en ese clisó, está hecha sobre un dolor, sobre una pena, sobre una marginación, sobre un sentimiento, sobre un desprecio de los demás hacia la raza. Por eso es tan sublime y por eso duele. Pero cuando se hace por rutina, no duele porque le ha quitado la esencia, la sustancia, la injundia, la profundidad, el sabor, el olor. Se lo has quitado todo. Tengo porque yo trabajé chica y trabajé con mi suegro y me llevé muchos años trabajando hasta que me casé. Eso, íbamos a trabajar. Cuando veníamos de trabajar, nos lavábamos a cantar y a bailar. Nos llevábamos hasta las 3, 2, 4 de la mañana. Después nos levantábamos a las 8 de la mañana a trabajar. Hasta las 8 de la tarde otra vez. Veníamos otra vez a lo mismo. Y esos son los recuerdos que tengo. De mucha gente, de mucho flamenco que habíamos. Estaba mi hermano este, recién casado. Mi hermano Curro, mi hermano Enrique. Curro es el padre de José Mercedes. Y estábamos allí y hacíamos las bodas nosotros, como si estuvieran casándose. Y pasábamos hasta las 4 o las 5 de la mañana. Sí, para hacer una fiesta. Para hacer una fiesta. Y allí estábamos. Buscaban un pretexto. Veníamos de trabajar, harto de trabajar, pero teníamos las ganas de estar cantando y bailando. Hacíamos unas bodas. Pasábamos, no veas. Y por la mañana a trabajar. Esos recuerdos, eso es lo mejor que yo he vivido. En esos años, lo mejor que he vivido. Porque ya después me casé con 24 años y ya no he visto más nada. Ya. Tuve muchos hijos, tuve 8 hijos, pues figúrate. ¿Qué va a ver? Ya no me movía de mi casa. Lo poquito que ha hecho, eso. Ya después de quedarme viuda. Porque yo antes no he hecho nada. Ella cantó mientras estaba soltera, luego se casó, tuvo 8 niños. No le dio tiempo de salir, y aparte que antes no salía cualquiera de artista. La paquera salió porque la paquera se quedó soltera, salió pequeñita, pero salió como artista ya de mayor. La Perla de Cádiz, cantaba en Cádiz nada más, 4 cositas, una fiestecita, tal, pero no. Cuando se fue a Madrid, iba con el marido, los 2 niños que tenía pequeñitos. Entonces la Perla de Cádiz salió también muy tarde. Y fue a Madrid y ya está. Grabó, eso sí, grabó algún disco. Entonces lo de tía María es que, aparte de que el marido decía que él no le gustaba que fuera artista, aparte que cómo iba de hacer artista y 8 niños en una casa. ¿Qué hace con los 8 niños? Entonces ella cantaba en una fiesta familiar, incluso aquí en Jerez, en una de las fiestas de la bulería, que ya eso fue de mayor también, se presentó y ganó
el concurso por bulería y tal, ¿no? Ya era, vamos, ya María ya era mayor. Eso sí que está rico, eso está riquísimo. Eso hay que cogerlo ahí, que eso es típico gitano. Una comida típico muy gitana. Ginsi. Típico ginsi. Eso es, una comida muy gitana. Típico ginsi. Calienta ya la freidora esa para los hongos. ¿Cómo van los hongos, hombre? Ya estoy, el primero iba a verme, oficial. Claro, eso tengo yo mis espías por ahí, muy buenas, ¿eh? Familia muy buena, muy buena, muy buena. Buenas tardes a toda la familia flamenca. ¿No tiene una cervecita Cálibe del caballito? Dame la hambre, que este vino poquito a poco, porque... Ale, este es el mío. Este es el de antes. Dame a mí un cortivo también. Ya me lo había bebido. Ahí. ¿Tú quieres vino de este? No, este es mío, ahí. Esa está... ¿Una que quema? Allí, allí está. Arrímate por allí. Oye. El Diego te tiene una enchufa en par. No seas tan loca, que por tu forma va de besar, me tiene de boca y de boca. Mate al de sol, olea. Toma. Está friendo el pescado. Es necesario una palmita y un jaleo a tiempo que te anime. Eso te da energía y te da alegría para seguir, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Es necesario. Siempre es como un guiso que le falta la sal, ¿sabes? Un pimientito. Si no tiene pimiento, pues, le falta algo al guiso, ¿no? Eso es así. Oh,
anda y vete de mi vera, que yo voy a rezar por ti. El mejor que nació eres. ¿Cómo toca, Manuel? ¿Cómo toca? ¿Cómo toca, morado? ¿Para hacerme cantar? ¿Cómo toca? Dame mí, eso era la primera y lleva tiempo sin cantar. Uf, ¿verdad, hijo? ¿Y bien? La primera es la mejor. ¡Qué barbaridad! ¡Soy yo, Arbo! ¿Dónde está? ¿Ah, también está allí? Tía María, ¿no? Pues eso fue un día así, por la mañana, muy temprano. Bueno, el hijo, ¿no? Un primo hermano mío, era pequeño, se metió en el baño y había una copa de esta encendida en la mesa. Total, meterse en el baño, hubo un cortocircuito y ahí se... Se murió el niño, mi otra prima mía pequeña y mi abuela. Después de pasar aquello no volvió a cantar más, ¿no? Hasta hace poco, ¿no? Se murieron los dos hijos y mi abuela, su madre, digamos. Aquello fue muy, muy grande, entonces ella dejó de cantar, ¿no? Porque también el marido que ella tenía era un hombre raro, ¿no? Ella no se dedicaba a eso. Y nada más que cantaba cuando venía mi padre de Madrid, que venía a buscarla, ¿no? Su hermana. Entonces cada vez que mi padre venía era un fiestón. Y ya cuando pasó eso, pues dejó ella de cantar, hasta hace poco que ha cantado otra vez, ¿no? Pero vamos, dejó de cantar por eso, por lo que pasó de los niños, que yo fue un palo muy gordo para la familia. Cuando yo era pequeño, lo que quería ser, lo que soy hoy día, cantaba, bailar, lo que es mamá desde chiquitito en mi casa. Yo en mi casa lo que vivió, mi padre nos crió de su cante, en Madrid, desde chiquitito. Entonces yo lo que vivió en mi casa nada más, cante, baile y guitarra, ¿no? Y encima he tenido la suerte de que eso, que fuera parte de toda la gente que éramos, siempre había agregado, ¿no? Y raro era la semana que nos andó dos o tres días, se colaba a las 4 de la mañana, Camarón, Paco de Lucía, con mis hermanos, mi padre, y no veas. Formaba allí en mi casa unos pitotes. Yo era chiquitito, me iba para el colegio y veía a mi padre con Caracol, la Paquera, con la Perla, con Camarón, de fiesta en casa. Yo para el colegio y ellos se quedaban allí en la casa, llegaban por la de madrugada, y estaban de fiesta, o sea que lo que he vivido en mi casa es flamenco, gitano, siempre, ¿no? Lo que he visto en mi casa es eso, cante y baile, desde chiquitito. Lo que he visto allí, he tenido la suerte de nacer en una casa de cantaores, ¿no?
y encima de gente humilde, pero muy buena. Mi padre el Zordera, que era el patriarca, y de ahí, pues, mis hermanos, mi primo José Merced, que se crió allí en Madrid con nosotros. Él vivía aquí y se vino a Madrid, a casa de mi padre, que era su tío, ¿no? Y de allí salió ya para, ya cuando se fue de allí fue para pa casarse. Los ha llevado a Madrid con nosotros viviendo en mi casa muchos años. Y eso, lo que vivió en mi casa, ya te digo, eso, escuchar cantar y bailar y mucha comida. Mi padre, fíjate, si comía que gastaba al año 3 cucharas, ya es difícil, ¿no? Lo que le gustaba comer, mi padre el Zordera. Tenía fama, de verdad, de comer, le gustaba comer mucho. Y eso es lo que vivió en mi casa, una casa humilde, pero con mucha alegría. Cualidades. Él reúne muchas cualidades, ¿no? Por la parte de como bueno, ya como persona, chapó. Y luego como artista, ¿no? Reúne muchas cualidades. Es buen cocinero. Baila muy requete bien. Toca la guitarra muy bien. Es gitano. A todas horas que se levante. Es buena persona. ¿Qué más queremos? Ya lo único que hace falta es violarlo, nada más tener un niño demorado. Y a mi morao que lo quiero yo, a mi morao que lo quiero yo, y el que no lo quiera que vaya con Dios. Eres gitano y tiene buen color, eres gitano y tiene buen color. Toca la guitarra, que toca la guitarra, que moradito mío, que mejor que beso. Pilo, 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 pilo. Lo que me va mi madre me pongo bajo. Anda el salero, anda el salero. Te remendaba sin tener. Te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero, no, no. ¡Fuego! Y bajaré, que es una mina. Te quiero. Ahora voy a cantar un poquito por seguirilla, ¿vale? Vamos allá, vamos ahí, la buena guitarra flamenca. Viva Jerez, viva Chipiona, viva Córdoba, viva toda Andalucía. ¡Toda Andalucía! Thank you.
al ladrón. Contra más causa, contra más causa, a mi cuerpo le hice mal, a te quiero. Contigo te vengo.